Perfecto, vamos a continuar con la segunda parte del diseño del administrador. Vamos a dirigirnos a Java y vamos a cambiar el nombre del MainActivity, Refactor, y le vamos a cambiar el nombre por MainActivity Administrador. Hacemos clic en Refactor. Igualmente aquí, Refactor. Y le añadimos, ponemos guión bajo, administrador. A ver, vamos a comprobar. Y aquí lo podemos ver que ya se ha cambiado exitosamente. ¿Por qué hacemos el cambio? Como bien explicamos en las diapositivas, luego que se ejecuta la pantalla de carga, nos va a mandar directamente a la actividad del administrador. Dentro de esta actividad va a haber un método el cual me permita identificar si se ha iniciado o no sesión. Dependiendo de esa respuesta, si se ha iniciado sesión previamente, es porque le pertenece a un usuario de tipo administrador. Caso contrario, la aplicación va a afirmar que el usuario es un cliente, ya que, como vuelvo a repetir, el cliente no va a contar con un correo y una contraseña. Ahora nos vamos a dirigir a nuestro MainActivityAdministrador.xml y vamos a configurar lo siguiente. Vamos a reemplazar el constraint layout por un drawer layout. Asimismo, le vamos a asignar un ID, el cual tendrá como nombre drawer-layout-, y le vamos a asignar una letra A para hacernos entender de que es del administrador. Vamos a seguir agregándole el atributo fixSystemWindows y lo vamos a pasar a true. Bien, ¿qué conseguimos con el fixSystemWindows? Lo que va a ser posible es que el Navigation Drawer no oculte la barra de estado. Vamos a colocarle un color de fondo de color blanco y un atributo que se llama OpenDrawer y lo vamos a colocar en Start. Dentro del Drawer Layout vamos a contener un Linear Layout Compact cuyo ancho será un match y alto también será un match. Vamos a definirle una orientación de manera vertical y dentro del Linear Layout vamos a agregar un toolbar cuyo ancho va a ser match y un height va a ser attr slash action bar sites. Asimismo, vamos a asignarle aquí un ID el cual se llame toolbar y le vamos a asignar la letra A para saber que es del administrador. Vamos a asignarle un background cuyo color será el color primary. Debajo del hey, vamos a asignarle otro atributo que se llame ten y vamos a pasarle este estilo que termina en dar pero punto action bar. Y vamos a escribir lo siguiente: add dos puntos popup ten arroba style ten overlay punto a compact punto like y vamos a cerrar. Asimismo, luego del toolbar vamos a asignarle un frame layout cuyo ancho será match y alto match. Cerramos y le asignamos un ID al frame layout. Yo le voy a denominar fragment guión bajo container y le voy a poner la letra A para saber que es del administrador. En el frame layout vamos a visualizar todos los fragmentos que sean necesarios para que el administrador pueda hacerles uso. Como podemos observar, podemos tener un fragmento inicio, perfil, un fragmento de registro y un fragmento de lista de administradores. Ahora, fuera de del linear layout, vamos a crear un navigation view. Vamos a asignarle un grab match. Vamos a asignarle una gravedad, escribimos layout gravity y le asignamos star. Asimismo, vamos a asignarle un ID el cual sea nav-view y le asignamos la letra A para saber que es del administrador. Escribimos header layout
Y aquí vamos a hacer referencia al encabezado. Y como podemos observar, ya se ha añadido correctamente. Lo que sigue ahora es agregar el menú. Debajo escribimos menú y vamos a hacer llamado a menú admin. Y ahora podemos observar que tenemos el encabezado y el menú que hemos creado en este apartado. Vamos a darle un background para que sea de color blanco. También podemos cambiarle el nombre a los items con el atributo item text color y simplemente agregan el color que más se ajuste a su gusto. Entonces ya tenemos listo el encabezado, el menú y ahora hace falta la codificación en el Main Activity administrador. Ahora vamos a dirigirnos a nuestro string.xml y aquí debajo del lagname vamos a escribir lo siguiente. Vamos a colocar string como ID navigation drawer guión bajo open y vamos a asignarle el nombre open navigation drawer. Vamos a copiar y pegar y en vez de open va a ir close y aquí reemplazamos el open por el close. Luego de eso nos vamos a dirigir a values style y vamos a copiar este estilo. Ahora vamos a dirigirnos a nuestro Main Activity administrador y luego del extends a compact activity vamos a escribir lo siguiente: implements navigation view punto on navigation item select listener. Esto de acá nos va a servir para poder hacer clic en el menú que tiene disponible el administrador. Debajo vamos a escribir un drawer layout y vamos a asignarle un nombre que en este caso va a ser drawer layout. Vamos a hacer también el llamado del toolbar, haciendo referencia de que diga Android X. Escribimos el nombre toolbar es igual theme view by id r.id punto y ubicamos el toolbar que le hemos asignado toolbar a. Cerramos con punto y coma. Escribimos debajo set support action bar y le pasamos como parámetro al toolbar. Ahora vamos a inicializar el drawer layout, que esto es igual a theme view by id r.id punto drawer layout guión bajo a punto y coma. Debajo de la inicialización del drawer layout vamos a escribir navigation view, le asignamos un nombre, voy a poner el mismo, es igual a theme view by id r.id, le pusimos nav guión bajo view a y cerramos punto y coma. Debajo escribimos navigation view, que es el nombre que hemos creado, punto set navigation item select listener y le vamos a pasar el parámetro que en este caso es el contexto y le pasamos un this. Y si queremos que los iconos de nuestro menú tengan color, vamos a asignar el siguiente atributo, ya que por defecto, al momento de asignar los iconos al menú, siempre lo va a poner de un color blanco con plomo. Entonces para ello vamos a escribir navigation.setIcon y buscamos thingList y le vamos a pasar null. Le pasamos null para que nuestros iconos puedan tener sus colores reales y no estén en blanco y negro. Ahora vamos a crear un action bar drawer toggle. Le vamos a asignar un nombre, toggle es igual a new action bar drawer toggle. Y le vamos a pasar de parámetro la actividad, que en este caso es this, coma drawer layout, coma toolbar, coma r punto, en este caso de string, punto navigation drawer open, coma r punto string, punto navigation drawer close. Y cerramos con un punto y coma. Ahora escribimos drawer layout punto add drawer listener
y le vamos a pasar el toggle. Y finalmente escribimos toggle punto sin stay punto y coma. Y ya casi tenemos listo nuestro apartado del administrador. Para que no se haga muy largo el video, vamos a dejarlo para una tercera parte. Nos vemos en el siguiente video.